buenas noches. Hoy culmina un ciclo de aprendizaje, de enseñanzas, de relaciones internacionales, pero hoy también culmina un periodo de algo más de una semana, conviviendo, sonriendo, compartiendo, adaptándonos tanto unos a los otros, hasta constituirnos en hermanos de un mismo cuerpo, con lazos sanguíneos entrelazados del Caribe, Latinoamérica, Centroamérica y España. Hemos agotado una apretada agenda que tuvo como objetivo, además de cultivar nuevas relaciones entre países, profesores, estudiantes y expositores, tocar todos y cada uno de los temas con relación al cambio climático, su repercusión en el medio ambiente, el turismo y el impacto de este en nuestra economía. Que de no tratarse a tiempo pondría en peligro la existencia misma de la humanidad. Como dije anteriormente en mi alocución del día 10 de octubre, este evento marcará un antes y un después en la historia de la COMPET, ya que se han cumplido las metas trazadas, donde cada representante de Chile, México, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana pusieron de manifiesto su preocupación, pero a la vez sus posibles soluciones. A este mar que ataca inmisericordiamente nuestros países y por ende el turismo sostenible, cabe recalcar que en cada disertación de los distintos expositores, así como en las investigaciones puestas de manifiesto en la conferencia, fueron temas de debate entre nosotros. Aún terminaba la jornada de trabajo del día a día la enseñanza de estos temas. Estoy seguro se replicarán en otros escenarios donde se ponga de manifiesto el turismo y el cambio climático. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a nuestra magnífica rectora, doña Emma Polanco, así como a los vicerrectores de la universidad, al señor decano, licenciado maestro Alessi Martínez, a la licenciada Dorca Alcántara, directora de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como al Hotel Ocean Blue, por albergar a cada uno de nuestros visitantes y ser parte de esta fiesta del saber y del conocimiento, donde se aportaron grandes ideas en torno a la lucha que hay que seguir contra el cambio climático, para apoyar el nacimiento de sociedades y economías comprometida verdaderamente con el turismo sostenible como nuestro activo común para toda la región. Asimismo, también extiendo un saludo a las demás universidades y a sus representantes en la República Dominicana y demás países aquí presentes. Igualmente extiendo mi saludo al Ministerio de Turismo, que ha dicho presente a esta iniciativa, que ha dejado planes concretos con mecanismos a emplear para mitigar los problemas que es el cambio climático plantea al sector del turismo. De igual forma, pongo de manifiesto el trabajo que desarrollaron los directivos, profesores, estudiantes de la carrera de turismo, hotelería, representados en más de 100 instituciones académicas de América y España, la cual tuvo matizada por una alta e integradora participación de alrededor de 600 participantes, México, Guatemala, Chile, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, España, Puerto Rico, Colombia, Cuba y República Dominicana como anfitrión. Todos estos países alineados
se constituyeron en una noche panamericana, entrelazando banderas, bailando sus músicas y exhibiendo un pedacito de su país en cada espacio del escenario, preparado con las distintas gastronomía, de la cual todos disfrutamos y fuimos partícipe de la fiesta de la confraternidad. Me llena de orgullo saber que desde esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella pudimos desarrollar el acontecimiento turístico más importante, como es el 29 Congreso Internacional de la COMPEC, República Dominicana 2019, Turismo y Cambio Climático, donde durante el desarrollo del mismo hicimos la presentación del concurso gastronómico Yo Soy COMPEC, la presentación de foros regionales y por el lanzamiento del 30 Congreso COMPEC Puebla, México.